Y en redes sociales se hizo viral un video en el que un venezolano en Colombia le reclama a Nicolás Maduro por la crisis que ha obligado a muchos profesionales a abandonar su país. Pero mira la forma en que lo hizo. Buenas tardes, amigos de Venezuela. Soy Fran Camacho, abogado y profesor de la Universidad Nuevas Profesiones. Gracias a Nicolás Maduro tengo este carro. Pero tengo este carro, Nicolás Maduro, porque estoy en autolavado, lavando carros. No estoy lavando cochetas en Bogotá, Colombia, no. Estoy lavando carros. Y lavando este carro, gano muchísimo más que como profesional en mi país. Qué tristeza, pero es la verdad. Aquí está el dueño del carro. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Mi gente, 7.000 pesitos colombianos. Me lo acaban de dar de propina por lavar este carro. Un sueldo mínimo venezolano. Qué tristeza. Aquí hay un sueldo mínimo de Venezuela. Gracias a ti, Nicolás Maduro. Nos acabaste el país. Nos acabaste la familia. Nos acabaste todo en Venezuela, hermano. Y quieres que te diga algo, Nicolás Maduro, con toda la rabia y el rencor que te tengo, a ti, a Diosdado Cabello y a toda tu gente, no me da pena lavar carro siendo un profesional en Venezuela, no me da pena, en otro país lavar carro. Gracias, Nicolás Maduro.